a partir de la pandemia que nos azotó en 2020-2021, los museos se dieron a la tarea de hacer trabajos a distancia y de visualizarse desde la distancia para que el mundo tuviera una manera de conocer el trabajo que hacíamos. En los museos se visualizan muy bien las colecciones, la programación que tienen, o sea, es una tendencia a hacer este tipo de cosas. Ahora, hay varios fenómenos que nos tocan de primera mano, que son el mundo de las selfies, el mundo de las selfies en el espejo, el mundo de Instagram, que ya es bastante novedoso y estamos dando unos pasos acercándonos a las nuevas realidades. Y el Museo de las Artes Palacio Ferrer está caminando sobre esta temática, que son los museos instagrameables, que son, es una nueva terminología que estamos aprendiendo en estos momentos y sobre esa temática es que va mi trabajo. Hay una nueva tendencia también en el mundo que es celebrar el día de algo. Y el Museo de las Artes tiene una colección muy amplia de artes decorativas, de pintura y dibujo, también tenemos piezas de música. Entonces siempre hay un día que se celebra a nivel mundial y nosotros nos insertamos en esa tendencia, en esa plataforma que es Internet y que es, o con sus redes sociales que son, en el caso de nosotros, Instagram y Facebook, aunque también tenemos un canal de YouTube. Y a partir de ahí entonces pues, escogemos cualquier pieza que tenga que ver con la temática del día y a partir de ahí entonces desarrollamos la historia de la pieza, dónde surgió, cuándo surgió, cómo llegó a nosotros, ese tipo de cosas, y nos ha dado un buen resultado porque realmente son cosas novedosas que no se ven mucho en Cienfuegos. Nosotros cuando hacemos nuestro consejo técnico a principio de mes, revisamos el fechario del mes a ver qué vamos a... Es un trabajo en equipo, no es un trabajo solamente de una persona, es un trabajo en equipo. Y a partir de ahí vemos los días que se van a celebrar y buscamos las piezas adecuadas. Tenemos muchos seguidores en la página, pero todavía no estamos satisfechos. Queremos mucho más, podemos llegar a mucho más. También el tema del reel, el tema del hashtag que tú para llegar a más seguidores, porque ahí nosotros nos insertamos en los hashtags internacionales. O sea, buscamos el que más publicaciones tenga y a partir de ahí, entonces, ese es el que colocamos. Muy divertidas porque además y creativas, porque tenemos que tener la persona que maneja las redes sociales no puede ser cualquier persona, es una persona creativa que se dé cuenta al momento de lo que está pasando, de poder ubicarte, colocarte en la tendencia que existe en ese momento.